Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Ciber TV Noticias Monterrey y arrancamos rápidamente con los titulares. Continúa la batalla para sofocar el incendio que consume la Sierra de Santiago. Ya son 7 días y se tiene controlado también el 50%. Por lo pronto, las autoridades piden ayuda a la comunidad para realizar alimentos a los brigadistas que combaten las llamas. ¿Tiene pendientes alrededor del Parque Fundidora? Bueno, prepárese porque hoy inicia el Festival Pal Norte. Tendrá aforos de hasta el 100% y también el uso del cubrebocas será opcional. Algo histórico. Además, ordenan a la Secretaría de Educación suspender el programa La Escuela es Nuestra. La juez séptima de distrito en materia administrativa en la Ciudad de México lo consideró porque las reglas de operación no prevén horas adicionales de clase ni servicios de alimentación a los estudiantes. Ya son más de 3,000 migrantes que esperan en la plaza principal de Reynosa, Tamaulipas, el ingreso a los Estados Unidos. ¿Quieren una entrevista? Bueno, en el consulado también, después de que se anunció, serían más flexibles en las medidas por la pandemia del COVID-19. Y a más de un mes, por primera vez se registró un ataque de Ucrania hacia Rusia. Se había informado de la incursión militar de Rusia, pero ahora son las fuerzas ucranianas las que atacaron un depósito de combustible. Y ahora vamos a ver un avance que tenemos en los deportes. Rafa Martínez. ¿Qué tal, Nayeli? Gusto saludarte en los deportes. Bueno, en estos momentos se realiza el sorteo en Qatar para saber cómo van a quedar colocados los grupos. ¿En qué grupo quedará la selección mexicana? Lo tendremos más adelante. Muchas gracias, Rafa. Estaremos pendientes. Ahora vamos a ver qué también tenemos en espectáculos con Poncho Pérez. Nayeli, ¿cómo estás? Saludo con mucho gusto en esta mañana. Se llegó el día, se llegó la fecha. Hoy arranca el Festival Pal Norte. El día de ayer estuvimos en el aeropuerto recibiendo a parte de los invitados. Esto y más lo traemos hoy en la sección de los espectáculos. Muchas gracias, Poncho. Estaremos pendientes de esta información y más. Y ahora vamos a ver un avance del pronóstico del tiempo con nuestra compañera Yuli Castillo. Muy buenos días, gracias Nayeli. Excelente viernes para todos, como siempre un gusto poder saludarlo. Iniciamos ya el fin de semana con calorcito, 29 grados centígrados como temperatura máxima, un cielo parcialmente nublado en el transcurso de esta mañana, ya conforme vayan pasando las horas se va a ir despejando, la probabilidad de precipitación en un 5%, la humedad en el ambiente de 56 y ya alrededor de las 10 de la noche habrá un ligero descenso en la temperatura, el termómetro marcando los 23 grados centígrados y la humedad relativa en 71%. Más adelante el reporte completo. Muchas gracias, Yuli. Ya son las 10 de la mañana con 8 minutos. Ya a esta hora le queremos dar la bienvenida a Ciber TV Noticias Monterrey. Y ahora sí, nosotros vamos a empezar con los enlaces. Vamos a enlazarnos con nuestro compañero Marcial Pasarón, el cual nos va a dar información muy importante acerca de la seguridad en el estado. Buenos días, Marcial. Hola, ¿qué tal, Nayeli? Muy buenos días a todo el auditorio de Ciber TV. Exactamente, vamos a darte a conocer la información de lo que ha sucedido en las últimas horas aquí en Monterrey y el estado. Primero, estas imágenes que te vamos a mostrar corresponden a un incendio en la colonia Mitra Centro, en la cual una mujer falleció a consecuencia de intoxicación luego de que quedó atrapada en el interior de su domicilio. Estos hechos ocurrieron en la calle de Iztaccíhuatl, te repito, en la colonia Mitra Centro, aunque llegaron ahí de inmediato elementos de Protección Civil y también bomberos, comenzaron a atacar este incendio que se inició en la parte baja de este domicilio. Sin embargo, cuando terminan las maniobras contra incendio e ingresan a la casa, localizan a esta mujer sin vida muy cerca de la puerta. Se presume que intentó salir de su vivienda, sin embargo, el fuego se lo impidió. La policía ministerial ya comenzó con las investigaciones en torno a estos hechos. Por otra parte, ahora también una nota que ocurrió, pero esto allá en el municipio de Santa Catarina, en el cual un hombre que fue asesinado, el dueño de un depósito en el que se encuentra ubicado sobre la calle de Miguel Hidalgo y Paso del Águila en la colonia de Fama, César Hernández Hernández, de 26 años de edad, pues fue acribillado junto con uno de sus empleados que fue identificado como Brian Fabián, de 19 años de edad. De acuerdo a las investigaciones, hasta este lugar llegaron dos sujetos a bordo de una camioneta, descienden de la misma y comienzan a disparar en contra de estas dos personas. La policía ministerial todavía continúa con las investigaciones en torno a este doble crimen allí en el municipio de Santa Catarina.
Por otra parte, también ahora vámonos hacia el municipio de San Nicolás de los Garza. En este lugar, el conductor de esta camioneta que circulaba sobre la avenida Santo Domingo al llegar a la altura de la calle Arturo B. de la Garza se detiene para esperar el cambio de luz en uno de los semáforos cuando es sorprendido también por dos sujetos que llegan a bordo de una motocicleta y le disparan en 12 ocasiones aproximadamente. Después de cometer el crimen, estos delincuentes se dan a la fuga sobre la avenida Arturo B. de la Garza con dirección hacia la avenida Sendero. Hay un fuerte despliegue de elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones y de la Policía Municipal, ya que este crimen ocurrió a un kilómetro aproximadamente donde se encuentra el cuartel general de esta corporación. No hay detenidos, pero te repito, la investigación aún continúa. Y también vamos a darte a conocer otra información en el sentido, esto ocurrió a muy temprana hora del día de hoy, alrededor de las 5:30, este sujeto que viste en las imágenes asaltó a una persona ahí en el cruce de la avenida Pino Suárez y Reforma. Sin embargo, cuando estaba forcejeando con esta persona, quien le quitó un teléfono celular, iba pasando una patrulla de la Policía Regia, quienes al observar estos hechos, comienzan a perseguirlo, lo interceptan a una cuadra aproximadamente. Al momento de forcejear con él, se acciona la pistola que portaba este hombre y se propina un disparo en la mano derecha. Después de este ataque o de estos hechos, esta persona es trasladada al hospital universitario donde se encuentra internado. También, te repito, en esta área se localizó el arma de fuego. Ya todas las investigaciones son llevadas a cabo por la Agencia Estatal de Investigaciones. Nayeli, bueno, esta es la información de lo que hasta el momento ha ocurrido aquí en la ciudad. Marcial, muchas gracias por esta información. Estaremos pendientes también de lo que dicen las autoridades referente a la seguridad en el estado. Muy buenos días. Claro que sí, hasta luego, muy buenos días. Y nosotros continuamos con la información local y es que con 575 brigadistas y 9 aeronaves, el incendio de la Sierra de Santiago ha sido ya controlado en un 50%. El municipio continúa recibiendo ayuda para poder realizar alimentos para los brigadistas que por el séptimo día combaten ya el siniestro. Vamos a ver la siguiente nota. El incendio que se registra en la Sierra de Santiago se ha logrado controlar en un 50% gracias al apoyo de los brigadistas. Al último reporte de Protección Civil de Nuevo León, se informó que el avance de control del siniestro se mantiene favorable en su séptimo día. Las tareas por parte de los 575 brigadistas han fortalecido las líneas de contención, mientras que vía aérea se fortalecieron los ataques al incendio tras el arribo de la aeronave Bell 212, sumando con esta 9 aeronaves. Pese a que el gobernador Samuel García anunció que se incorporaría un avión de combate, este no llegó a la zona. La paraestatal descartó que exista algún riesgo a la población. Además, no se reportaron hasta el momento afectaciones en cabañas aledañas a la zona del incendio. Sin embargo, el siniestro se ha extendido hasta el municipio de Rayones, cerca de la comunidad La Cebolla, donde fueron evacuadas 8 familias, cerca de 40 personas. El incendio forestal en el municipio ha consumido 1.800 hectáreas entre matorral bajo y hojarasca. Cabe destacar que el incendio es ecológico, ya que ayudará a la regeneración del bosque que tiene una acumulación de 70 años de hojarasca. Por otra parte, la presidenta del DIF de Santiago, Olga Amalia Villalón, exhortó a los ciudadanos a colaborar con apoyo a los brigadistas. En la Casa del Adulto Mayor se pueden inscribir las personas interesadas en ayudar. Algunas de las tareas son las realizaciones de alimentos para el equipo de brigadistas que combaten el incendio, o bien con la aportación de alimentos. Para mayor información puede llamar al 8119-586698 o acudir directamente al Centro DIF La Alameda en Santiago, Nuevo León. Para Ciber TV Noticias Monterrey, Salma Lee. Gracias a Salma por esta información. Y referente a esto, el gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, informó sobre la llegada a la entidad del avión DC-10 para combatir el incendio en la Sierra de Santiago. Ayer, a través de una historia en su cuenta de Facebook, dio a conocer lo siguiente. Ya llegará el DC-10, lo vamos a traer entre Coahuila y Nuevo León. Va a operarse desde el aeropuerto de Laredo, Texas. Así lo anunció. Por su parte, el gobernador Miguel Riquelme Solís anunció que el estado ya inició trámites para volver a contratar el avión DC-10.
10, que ayudó a, también a combatir los incendios en la zona de La Pinalosa el año pasado. Recordó que el trámite implica múltiples permisos, además que incluye un depósito reembolsable en caso de que la aeronave no se utilice. El gobernador dijo, se busca proteger el área de Coahuila, previniendo la extinción del incendio mediante el uso de esta unidad. Y continuamos con más, y es que con 9 de los 10 indicadores del semáforo epidemiológico en verde en Nuevo León, pues seguirán los aforos al 100% de su capacidad y con el uso del cubrebocas opcional, esto en espacios abiertos. Durante el Nuevo León Informa, la Secretaría de Salud, Alma Rosa Marroquín, informó que se reportaron 69 casos nuevos de contagios, 107 hospitalizaciones, 12 pacientes con ventilación mecánica, 2 pacientes pediátricos y lamentablemente 3 muertes por esta enfermedad. Asimismo, indicó que factores como la ocupación de camas de hospitalización COVID, la ocupación de camas en terapia intensiva, el promedio diario de casos nuevos, la tasa de transmisión, comparación también de neumonías, promedio diario de pruebas realizadas, el porcentaje de pruebas positivas, el promedio diario de muertes COVID y el estatus claro también de los estados vecinos se mostraron en color verde. Y seguimos con la información local, y es que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Monterrey anunció la implementación de un operativo vial y de vigilancia para el día de hoy, viernes primero, y el día de mañana, 2 de abril, esto por el Festival Pal Norte, como ya lo está observando en la pantalla, en el Parque Fundidora, para poder así agilizar el tránsito vehicular y dar seguridad a los asistentes. Se van a destinar elementos de policía, de tránsito, de protección civil, así como guardias privados al interior del inmueble, con el operativo iniciando a las 12 horas en ambos días. Ponga mucha atención. El plan de las autoridades es cerrar los carriles del lado sur de la avenida Madero al oriente, frente al Parque Fundidora, que serán también usados para poder ingresar. También será cerrado el acceso de la avenida Fundidora hacia la avenida Madero, por lo que los automovilistas tendrán que continuar por la avenida Conchello hacia el norte. Y mire la siguiente información, y es que por maltrato a un perrito, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Escobedo detuvieron a 4 hombres, según los datos también recabados por las autoridades, pues los sujetos golpeaban al perrito dentro de los patios de una empresa ubicada, esto en la colonia Valle de Canadá. Todo sucedió cuando el perrito entró a los patios de la empresa y 4 trabajadores de construcción pues lo intentaron sacar, pero acabaron golpeándolo al perrito con tubos y palas. Imagínense, tras los hechos, personal de la misma empresa denunció los actos ante Protección y Bienestar Animal, quienes arribaron hasta la empresa y constataron que el animalito tenía heridas y hasta estaba amarrado. Personal de dirección solicitó apoyo a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, de donde se enviaron elementos de la policía Proxpol para el arresto precisamente de estos 4 hombres, y los detenidos fueron identificados como Alberto N., Roberto N., Rodrigo N. y Víctor N., quienes fueron puestos a disposición de un juez cívico de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, donde enfrentaron una audiencia para determinar su situación. Tras esta audiencia se le condenó a 36 horas de arresto sin derecho a fianza y una multa económica que asciende a los 5,000 pesos para los 4. ¿Qué opina acerca de esto? Déjenos todos los comentarios en esta transmisión en vivo. Nosotros continuamos con más, y es que para este año 2022 el blindaje en Nuevo León seguirá con un reforzamiento de la seguridad con la llegada de 1,200 elementos y la construcción de al menos 7 nuevos cuarteles de la Guardia Nacional, así lo informó el gobernador Samuel García Sepúlveda. El mandatario estatal destacó que dentro de los acuerdos entablados que el presidente Andrés Manuel López Obrador, tras la reunión que sostuvieron el pasado martes, pues las edificaciones se realizaran en diferentes municipios de Nuevo León para lograr mayor presencia de fuerzas federales. García Sepúlveda manifestó que se prevé que los cuarteles estén ubicados en Monterrey, Santa Catarina, San Pedro, Escobedo, Juárez, Aldama, General Bravo y también pues estar presentes todos estos del área metropolitana. Mire la siguiente información, y es que en este aviso hacia toda la gente de la ciudadanía, bueno, pues vamos a ponernos en cuestión con esta seguridad. Obviamente en el estado se está reportando la búsqueda, las autoridades buscan a un joven que desapareció el pasado 30 de marzo, esto en el municipio de Santa Catarina. Se trata de Leonardo Rashid Beltrán Camarillo, que fue visto por última vez en las calles de la colonia López Mateos cuando vestía una playera en color negro, pantalón de mezclilla y tenis del mismo color, además de una mochila. Como parte de su descripción, se informó que mide 1.66 metros, tiene el cabello lacio y corto, ya se está observando en la pantalla también su
fotografía, además de tener ojos de color café oscuro. También se dio a conocer que cuenta con una cicatriz en el apéndice del lado derecho. Cualquier información, favor de reportarse a los números 81-2020-5700, ya al 81-2020-4411. ¿Y cómo se va a encontrar toda la temperatura en la cuestión de lo que queda el fin de semana? ¿Se va a hacer obviamente la carnita asada o no? Bueno, nuestra compañera Yuli Castillo nos lo dice. Con muchísimo gusto, los saludo una vez más y continuamos con los detalles del pronóstico del tiempo para esta jornada de viernes. La temperatura máxima se estima que está alcanzando los 29 a 30 grados centígrados. Ya en el transcurso de esta tarde se despeja completamente el cielo, la probabilidad de lluvia en un 5%, la humedad relativa en 56%, y ya en el transcurso de la noche habrá un ligero descenso en la temperatura, marcando los 22 a los 23 grados centígrados, también un cielo parcialmente nublado y la humedad relativa en 71%. Le comento temperaturas y condiciones para los municipios del área metropolitana. Allá para Escobedo la máxima 27, también para García, Santa Catarina con mínimas de 14 a 15 grados centígrados, para San Nicolás una máxima alcanzando casi los 30 con mínima de 15, en Guadalupe, en Apodaca las máximas se mantienen en 28 grados, allá para el municipio de Santiago, en San Pedro la máxima de 27 con mínima de 15 grados centígrados, alcanzando los 30 para el municipio de Pesquería, predominando un cielo parcialmente nublado con mínima de 15 a 16 grados centígrados. Para Guadalupe, 28, mínima de 15. Juárez, Cadereyta, las máximas de 28 a 30 grados Celsius. En la siguiente gráfica le muestro el índice de radiación solar, que en este momento se encuentra en nivel 10. Eso quiere decir que muy alto, y a seguirnos cuidando. Si usted va a salir de casa en un horario de las 12 a las 4 de la tarde, nada más le recomiendo cargar con alguna sombrilla, con algunas gafas de sol, también ponerse protector solar, porque si el calorcito va a estar bastante fuerte. Para el día de mañana, sábado, estaremos amaneciendo con temperatura de 18 a 19 grados centígrados, por la tarde el termómetro alcanzando 31 grados Celsius, un cielo parcialmente nublado. Para el día domingo ya disminuye la probabilidad de lluvia. Recuerde que días pasados le comentaba que se encontraba activo el pronóstico hasta en un 30%, ya disminuye, con mínima de 19 a 20 grados centígrados, y preste atención para la próxima semana, va a continuar el calor intenso. Para el día lunes, máxima alcanzando los 37 a 38 grados centígrados, que se eleva la sensación térmica. Se pueden sentir unos 40 grados con mínima de 20 a 21 grados centígrados. Para el día martes, una máxima de 36 con mínima de 19 a 20 grados centígrados. Y para el día miércoles, cielo parcialmente nublado en el transcurso de la mañana, por la tarde se despeja completamente y la temperatura por la tarde alcanzando los 38 a 39 grados centígrados. En información nacional, el sistema frontal número 39 de la temporada ya se encuentra con características de estacionario, que este mismo deja de afectar al país, pero presta atención porque nuevamente se estima que ingrese un nuevo sistema frontal, el número 40 de la temporada, que este mismo se va a estar desplazando por todo el norte de la República Mexicana y estaría trayendo lluvias ocasionales y un ligero descenso en las temperaturas. Allá para Tijuana, para el noroeste, 18 con 11 grados, un cielo parcialmente nublado. En Mazatlán, 23 con 16. En Chihuahua, cielo completamente despejado, ambiente fresco en el transcurso de esta noche de viernes. Abrigarse bastante bien, el termómetro oscilando de los 7 a los 8 grados centígrados, pero por la tarde calorcito, el termómetro alcanzando casi los 30 grados centígrados. Para Guadalajara, 30 con 13, cielo despejado. En Acapulco, la máxima llegando hasta 28 grados centígrados con mínima de 19. Allá para el municipio de Celaya, vea cómo son los cambios de temperatura muy bruscos. La máxima de 32 grados centígrados por la tarde, pero por la noche va a descender el termómetro, oscilando la temperatura de los 9 a los 10 grados centígrados. Allá para Veracruz, cielo parcialmente nublado. En Mérida, Cancún, para Tuxtla Gutiérrez, con temperaturas máximas de 28 a 37 grados centígrados, las mínimas de 20 a 26. Y ya por último le comento también que para el territorio tejano, las temperaturas por la tarde estarían alcanzando los 28 a los 30 grados centígrados. Para este viernes, la salida del sol a las 6:33 horas y la puesta a las 18:57 minutos. Hasta aquí los detalles del pronóstico del tiempo. Que siga teniendo usted un excelente viernes.
Sol de México presenta. Bien, y pasamos ahora a la información nacional, y es que debido a que las reglas de operación del programa La Escuela es Nuestra no prevén horas adicionales de clase y servicios de alimentación, la jueza séptima de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México ordenó este jueves detener la operación. Vamos a verlo. Debido a que las reglas de operación de La Escuela es Nuestra no prevén horas adicionales de clase y servicios de alimentación, la jueza séptima de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México ordenó este jueves detener la ejecución de dicho programa. Esta decisión es resultado de una demanda presentada el 22 de marzo por la organización civil Mexicanos Primero, que obtuvo un amparo contra los cambios que desaparecieron el programa Escuelas de Tiempo Completo. En la demanda se reclama que la Secretaría de Educación Pública violó el principio de progresividad del derecho a la educación y a la alimentación de millones de niños y adolescentes. El pasado 28 de febrero, la Secretaría de Educación Pública dio a conocer la eliminación de escuelas de tiempo completo, argumentando que el programa se prestaba a actos de corrupción. Guadalupe Mijangos, Ciber TV, Noticias Monterrey. Gracias a Lupita por esta información. Y nosotros seguimos en información nacional, y es que por considerar que la campaña Sélvame del Tren es violatoria de la veda electoral, la bancada de Morena en la Cámara de Diputados interpuso una denuncia formal ante el Instituto Nacional Electoral contra los actores Eugenio Derbez, Natalia Lafourcade, Kate del Castillo, Rubén Albarragán y el medio digital Latinus, entre otros. En conferencia, el diputado Alejandro Carvajal detalló este jueves que la iniciativa representa una campaña de desprestigio contra el presidente Andrés Manuel López Obrador realizada durante la veda por la consulta de revocación que se realizará el próximo 10 de abril. La denuncia fue presentada este martes 30 de marzo de este año, y a través de ella solicitamos que se suspenda de manera inmediata esta campaña que están emprendiendo los supuestos ambientalistas y que se están promocionando en diversas plataformas. A su vez, que se interpongan las medidas sancionatorias que corresponda. La campaña Sálvame del Tren está en contra de la construcción del tramo 5 del Tren Maya, que va desde Tulum hasta Cancún, Quintana Roo. El comisionado especial para el cambio climático de Estados Unidos, John Kerry, sostuvo una reunión en Palacio Nacional con el presidente Andrés Manuel López Obrador, tras la cual informó que crearán un equipo de trabajo para vigilar la reforma eléctrica en México, esto con la finalidad de que el avance de la mejor forma, acompañado también por el embajador estadounidense en México, Ken Salazar. Kerry agregó que expusieron ideas para trabajar ambos gobiernos. Sin embargo, dejó claro que la discusión está sobre la mesa aquí en México. El funcionario estadounidense declaró que este grupo tendrá conexión directa con su oficina y la Casa Blanca. Kerry calificó de exhaustiva la reunión, que duró casi 5 horas, y dijo que coincidieron el presidente mexicano en la importancia de las energías limpias. Por su parte, vía Twitter, el presidente López Obrador indicó: "Nos reunimos con el enviado presencial especial de Estados Unidos para el clima, John Kerry, el embajador Ken Salazar y un grupo de empresarios estadounidenses. Consideró que fue un encuentro amistoso, necesario y benéfico". Y en las últimas horas, la Secretaría de Ambiente de Bogotá logró recuperar, en conjunto con la Policía Ambiental y Ecológica, más de 140 tarántulas que iban a ser enviadas desde el aeropuerto El Dorado hasta México. La incautación se dio gracias al llamado de alerta de una empresa de seguridad que reportó la presencia de objetos extraños al momento de hacer revisión por los escáneres de terminal de la carga también. Una vez los profesionales de la Secretaría de Ambiente y miembros de la Policía Ambiental y Ecológica acudieron al lugar para poder verificar la carga, se determinó que al interior de un juez de ajedrez iban camuflajeadas 143 tarántulas. Una vez revisados y valorados cada uno de los individuos, los profesionales de la Secretaría de Ambiente determinaron que 131 tarántulas se encontraban vivas, mientras lamentablemente 2 estaban muertas, ya que eran transportados en precarias condiciones en bolsas plásticas, lo que no les permitía una adecuada ventilación. La encomienda, que tenía como destino final la Ciudad de México, no contaba con los respectivos permisos o licencias ambientales y salvoconductos que ampararan su aprovechamiento, movilización o comercialización. Las autoridades ambientales y policíacas comenzaron las investigaciones para así determinar el remitente y destinatario y, claro, iniciar los respectivos procesos sancionatorios.
Y mire, un hacinamiento en la plaza principal de Reynosa, Tamaulipas, donde cerca de 3,000 extranjeros se encuentran esperando para ingresar a Estados Unidos mediante una entrevista en el consulado, luego de que autoridades de dicho país anunciaron que se flexibilizará el ingreso tras la pandemia también del COVID-19. Pues se trata de la Plaza de la República, la cual se encuentra a unos pasos del puente internacional Hidalgo. La aglomeración inició desde el año 2020, después de que el gobierno estadounidense determinó cerrar las puertas de sus consulados para atender a todo extranjero que fuera en busca de asilo político o ya sea también humanitario. Los primeros en llegar fueron migrantes de Centroamérica, donde la movilización de habitantes de San Pedro Sula en Honduras. Con el tiempo comenzaron a arribar otros grupos al punto de abarrotar aquella plaza. Las autoridades municipales consideran que en ella hay por lo menos 3,000 personas de distintas nacionalidades y debido a que el tamaño de la zona es pequeño, se vive en hacinamiento. Ni el huevo, la proteína animal que tradicionalmente ha sido la más barata, se está librando de los efectos de la invasión de Rusia a Ucrania. El huevo blanco registró ayer un precio de 38 pesos por kilo al mayoreo, 18.8% más de los 32 pesos al cierre de febrero. A nivel consumidor, en algunos supermercados del área metropolitana, el kilo cotiza en 48 pesos. Los avicultores atribuyen el encarecimiento a los aumentos del precio internacional del maíz tras la guerra en Ucrania, pues este insumo representa el 60% de su costo de producción. Sol de México presentó. Y bueno, ya son las 10 de la mañana con 32 minutos. Estamos en vivo en este momento, en transmisión totalmente en vivo por Ciber TV Noticias Monterrey. Vamos a leer algunos comentarios que nos están ya diciendo. Rosanel Hinojosa, me encanta este noticiero. Saludos a todos. Feliz inicio de mes, fin de semana y también quincena. Hay mucho movimiento en este fin de semana. Lupita Mijangos, buenos días. Y Jesús Moreno, gracias por la semana de información. A Yuli Castillo, a mí, nos mandan un saludo. Muchas gracias, Jesús. Y para todas las personas que también nos están sintonizando. Ahora nosotros hacemos una pausa comercial. ¿Quieres que tu publicidad se vea y se escuche así? Fue lo que organizó Bud Light para dar inicio al norteño Summer House en la Sultana. Ingredientes orgánicos, el concepto de cocina de crianza que maneja el restaurante. Nosotros te ayudamos, los mejores precios, con la mayor calidad, ya sea para darle la mejor publicidad a tu negocio o realizar el video de tu grupo musical en Ciber TV Estudio Digital. Estamos listos para ofrecerte el mejor servicio de una manera eficaz, creativa, honesta, pero sobre todo accesible. Filma en tu locación o en un estudio equipado con el espacio y los materiales necesarios para materializar tus ideas. Escríbenos y pide información en nuestras redes sociales o comunícate a nuestro WhatsApp 8123-522202. En Ciber TV Estudio Digital, estamos para ayudarte. Pasamos a la información internacional y es que Rusia acusó el viernes a Ucrania de llevar a cabo un ataque aéreo en su territorio luego de que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky advierte también que pues el ejército ruso se está reagrupando para lanzar poderosos ataques en el sureste del país. Esos ataques incluirán también el asediado puerto de Mariupol, donde el Comité Internacional de la Cruz Roja prepara este viernes un nuevo intento para evacuar a miles de civiles que están en condiciones humanitarias deplorables. En Rusia, el gobernador de la región del Belgorod acusó este viernes a Ucrania de bombardear desde dos helicópteros un depósito de gasolina en la ciudad a unos 40 kilómetros de la frontera. El portavoz de la presidencia rusa advirtió que esto puede afectar el diálogo entre Rusia y Ucrania. Esta es la primera vez desde el inicio del conflicto que Rusia denuncia ataques de este tipo en su territorio.
Y un nuevo intento de poner en marcha una operación para entregar ayuda humanitaria y sacar a los civiles de la situada también Mariupol, el Comité Internacional de la Cruz Roja ha confirmado que sus equipos se preparan para llevar suministros y facilitar a partir de este viernes la salida segura de los vecinos atrapados en la castigada ciudad portuaria, escenario de los peores horrores de la guerra. No está claro si la operación podrá llevarse a cabo. La Cruz Roja dice que las partes tienen que acordar los términos. Hasta ahora, los principales intentos para llegar a esta ciudad con ayuda humanitaria, autobuses para evacuar de manera segura a los civiles han fracasado y los habitantes solo han logrado salir de allí por sus propios medios. Y el ministro de Sanidad del Reino Unido, Sajid Javid, ofreció en el Parlamento una disculpa por la muerte de 201 recién nacidos y 9 madres, las cuales podrían haberse evitado en los hospitales del proveedor Shrewsbury and Telford Hospital. A todas las familias que han sufrido tanto, lo siento, así lo mencionó Javid. Este escándalo fue destapado en toda su magnitud a raíz de la reciente publicación de un informe independiente que analizó las experiencias de casi 1.500 familias desde el año 2000 hasta el año 2019. El informe de 250 páginas, que incluye casos de recién nacidos con cráneos fracturados, huesos rotos y problemas cerebrales derivados de la falta de oxígeno en el momento del parto, determina que un total de 201 bebés podrían haber sobrevivido si el hospital les hubiera proporcionado una mejor atención. 9 madres también perdieron la vida debido a negligencias por parte de los profesionales de la salud, mientras que otros se vieron obligados a dar a luz de forma natural cuando se les debería haber ofrecido también una cesárea. El reporte también encontró fallos significativos en el 40% de los 498 casos de martinatos estudiados, pues el hospital no llevó a cabo ninguna investigación interna sobre las causas de las muertes. Muy lamentable. Al menos 4 personas murieron, incluida una menor, y 5 más resultaron con graves quemaduras, esto debido al incendio forestal registrado en una población indígena en el noroeste de Guatemala. Según informaron este miércoles los cuerpos de socorro, el siniestro tuvo lugar en el municipio de Santa María Chiquimula del departamento, esto en una provincia de Tonunicapán, unos 200 kilómetros al noroeste de la ciudad de Guatemala, de acuerdo a los bomberos voluntarios. Los pobladores de la comunidad intentaron sofocar el incendio forestal en el área montañosa de su paraje. También fueron atrapados por las llamas, según los socorristas que atendieron la emergencia. Y mira, el número de personas infectadas de COVID-19 en el Reino Unido alcanzó otro récord según estimaciones publicadas este viernes, día con que el gobierno puso a fin al test de gratuitos como parte de la estrategia frente a la pandemia. Basándose en una muestra representativa de la población, la Oficina de Estadísticas Nacionales calcula que 4.9 millones de personas estaban infectadas con el coronavirus la semana pasada frente a 4.3 millones de la primera semana del año. Récord anterior en un país de 66 millones de habitantes. Imagínense, hubo unas 700 mil personas más contagiadas que la semana anterior, según este estudio, considerando también más fiable que las estadísticas diarias, que dependen de que la gente esté dispuesta a hacerse las pruebas y a comunicar los resultados a las autoridades. Los ingresos hospitalarios también han aumentado en comparación con la semana anterior, sobre todo entre los mayores de 45 años. La ola actual se atribuye a la subvariante BA2 del Omicron, mucho más contagiosa que la precedente. Mire lo siguiente, y es que un tiroteo registrado de una escuela también secundaria de Greenville, Carolina del Sur, provocó la movilización de elementos de la policía local. Los primeros reportes indican que el tiroteo fue alertado a la policía poco después de las 13 horas tiempo local. Agentes de la oficina del alguacil del condado de Greenville acudieron hasta la escuela secundaria Tanglewood, donde desalojaron a los estudiantes. La zona fue acordonada mientras se realizaban las investigaciones correspondientes. Ya estamos observando las imágenes. Y ahora vamos con nuestra compañera Carla Mosigo. Ella nos tiene lo último en Tendencias. Muy buenos días, Carla.
Hola, Carla, muy buenos días. ¿Cómo estás? ¿Qué hay en tendencias ahora? Hola Nayeli, muy buen día, excelente viernes. Y el día de hoy te traigo tres videos bien especiales que todo mundo va a querer compartir en sus redes sociales y que por obvias razones se ha vuelto viral. Y vamos a comenzar con este primer video de un perrito husky, que no cabe duda que esa raza de perros son los más traviesos y los más ocurrentes. Pues fíjate que déjame les platico que este perrito lo fueron a que lo bañaran y todo para que estuviera muy guapo, pero resulta que a él le encanta el baño y nunca se quiere salir de la regadera. Al momento que lo volvió viral fue que lo estiran y hace un sonido tan peculiar que pues obviamente esto lo volvió viral en TikTok. No le quiero platicar más y vamos a ver aquí el video. Yo no sabía si era cotorro, si era perro, pero pues bueno, aquí por esta razón este video se volvió viral. Y vamos a continuar con otro video que es de una boda aquí en la Ciudad de México, que híjole, no. Que le platico que es viral porque el novio decidió que el himno de entrada era de la UEFA Champions League. No cabe duda que este chico pues demostró que es fan del fútbol y pues se puso la camiseta de su equipo y entró a misa, pero vamos a escuchar este himno que es famoso en todo el mundo. El novio que quiso la de la Champions para entrar a su boda. Ya por último le traigo otro video que vaya travesura la que hizo una pequeña de unos pocos meses de nacida. Pues resulta que estaban en un restaurante y su mamá pues se paró de un asiento para servirse más comida y la niña con el andador que le quita el banquito, la mami no se da cuenta y al momento de sentarse fue a dar hasta el piso, ¿verdad? Y obviamente toda la familia se quedó así asombrada y al final todo terminó pues en un ataque de risa. Vamos a ver el video. Nayeli, esos fueron los videos más virales del día de hoy, de este viernes. Me encantó el perrito husky ahí cuando parecía de los pollitos amarillos que uno la aprieta y empieza también a sonar. Carla, bueno, pues también tú qué opinas acerca de cuál te gustó más de estos videos. Híjole, yo voy a opinar que me gusta el video, el último, de la niña que sin querer con el andador le tiró ahí, le jaló el banquito a la mamá y hasta el suelo fue a dar, ¿verdad? Miren, ese video. Pero ¿crees que haya sido sin querer? A lo mejor ya anda de traviesillo, ¿verdad? No, fue sin querer ahí. No, pero mira la manita, con toda la intención la niña, ¿verdad? Bueno, Carla, pues muchas gracias por esta información. ¿Tienes que decir tus redes sociales? Coméntalas de una vez. Así es, me pueden buscar como Carla Mosigo en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok y que me manden los videos ahí virales que ustedes tengan o que graben en familia y aquí los vamos a pasar en Ciber TV Noticias. Muy buenos días, Carla, gracias. Buenos días. Y vamos a cambiar ahora de información, vamos con nuestro compañero Poncho Pérez, él nos va a decir todo de espectáculos. Información de los espectáculos en esta mañana de viernes, gracias por estar con nosotros, ya mire, finalmente viernes, fin de semana, y llegamos con toda la información de los famosos, y vaya que este fin de semana va a haber harto famoso aquí en la Sultana del Norte, porque hoy arranca el Festival Pal Norte 2022, hoy es el primero de dos días justamente este famoso festival que llega a la Sultana del Norte. El día de ayer, oiga, estuvimos todo el santo día en el aeropuerto, ahí esperando famosos, pero le digo todo el santo día, es todo el santo día, llegamos como desde las 11 de la mañana, y nos vimos como hasta las 8 de la noche, una llegadera de gente, bueno, ese era un mar de personas, ahí estamos viendo a Nicki Nicole, quien llegó también lista ya para este festival, hasta las perdidas también llegaron a la Sultana del Norte, bueno, venían a otra cosa, pero las aprovechamos para entrevistar y decían que sí les gustaría ir de visita a Pal Norte. Estamos viendo a muchos de los famosos, como le menciono, que llegaron justamente ayer a esta ciudad para ser parte, de verdad que había un gentío impresionante durante todo el día, camionetas y camionetas, staff, artistas que llegaban, muchos sin ganas de hablar, una de ellas fue Ana
Paola, quien la verdad, pues a Dana Paola ya se lo subió desde hace mucho tiempo. Vio a la prensa, vio a los fanáticos, prefirió no salir, se hizo para atrás de la zona donde recogen maletas y pidió que se le sacara por una puerta trasera. Lo logró la chamaquita, la diva, por así decirlo. Un poquito ridícula, ¿verdad?, por andar haciendo escenas, pero bueno, hoy será una de las artistas sorpresas, aunque pues ya se lo digo, ya no será tan sorpresa. Lo que es cierto es que, como le menciono, pues muchos llegaron ayer, Sabor Romo también, estamos viendo a José Canela también, ahí está, por ejemplo, estuvo también Cecilia Toussaint quien llegó. Aquí tenemos parte de las declaraciones de algunos de ellos. ¿Ya lista para Monterrey? Sí. Y aparte de ser parte de este festival tan importante aquí en la ciudad. Sí, ya era, creo que la segunda vez que venimos con Rock en tu Idioma, pero siempre es un placer. Ya tocamos acá hoy, mañana, perdón, en Pal Norte. Y nada, con muchas ganas de tocar el tema con Los Ángeles Azules. ¿Qué esperas de Pal Norte? Pues que haya mucha música, que la gente la pase bien. Y también quería visitar Monterrey porque voy a estar aquí el 30 de abril en el foro, en el foro Didi, así que... Algunos vienen de espectadores, ¿eh?, y también como influencers para compartir parte del festival a través de sus redes sociales. Por ejemplo, José Canela, que era el último que veíamos, él no vino a presentarse, pero sí vino a ser pues parte del público. Dijo, vengo a disfrutar, me invitaron y bueno, va a compartir mucho el material del festival a través de sus redes sociales. Vámonos a más información, información internacional. Ayer platicábamos acerca de esta situación de Bruce Willis, la enfermedad que le detectaron recientemente y bueno, pues por lo cual están anunciando que se retira del mundo del cine. ¿Qué es lo que surgió el día de ayer con el paso de las horas? Después de que se dio a conocer pues esta situación que está pasando, salió a hablar más gente que ha estado involucrada pues laboralmente con él, algunas personas de staff de algunas cintas, y dice que esta situación le viene afectando al actor desde el 2019. Empezaron a surgir algunas versiones que incluso ahora que ya se dio a conocer esto, ya más gente tiene pues como el valor de hablar que en algún momento los problemas de memoria que está teniendo Bruce puso en peligro algunas producciones. Estaban nombrando que en 2019, cuando filmó una cinta, hizo un disparo de una pistola dentro de un set, lo cual sacó, pues la verdad, tremendo susto a todo mundo porque no esperó indicaciones y de repente le dijeron y le preguntaban que por qué había sucedido eso y que su respuesta fue, dijo, oigan, ¿dónde estoy? ¿Por qué estoy grabando una película? Y que ahí todo el mundo empezó como de repente a sospechar algunas cosas. Estas escenas se repitieron en diferentes ocasiones y varios compartieron que, pues sí, estos escenarios, estos momentos los vivieron en diferentes ocasiones por parte del actor y todo el mundo se preguntaba qué le está pasando a Bruce Willis. Hasta el día de ayer que se va a conocer esta enfermedad que tiene, ya empezaron a hablar que sí ha puesto en peligro algunas producciones debido a estos problemas que tiene pues con su mente. Bueno, estaremos muy al pendiente porque esto apenas está arrancando. Y vámonos ahora también con más información, noticias agradables para los integrantes de Red Hot Chili Peppers, porque el día de ayer fue una fecha muy especial para la agrupación californiana, quienes recibieron su estrella en el famoso Paseo de Hollywood. Estamos viendo justamente parte de la ceremonia, estas ceremonias que bueno, son muy populares ya hoy día porque en los últimos meses han estado repartiendo estrellas a diestra y siniestra. Ayer, bueno, estuvieron algunos invitados, algunos amigos y personalidades importantes para la agrupación. Después de la ceremonia, después de que dar unas palabras, ahí está el momento justamente cuando ellos develan su estrella, Red Hot Chili Peppers. Si usted tiene la oportunidad de andar por Los Ángeles, por el famoso Paseo de Hollywood, bueno, y si es fanático de la agrupación, obviamente ya tendrá la oportunidad de tomarse la fotografía justamente al lado de esta estrella que sí recibían, que sí develaban, y ellos felices, la verdad, y bien merecida, porque sin duda es una de las agrupaciones pues con más trayectoria a nivel mundial, y bien que se lo merecen. Ya están presumiendo también la placa, que siempre llega a la par de la estrella en el famoso Paseo de Hollywood. Bien por ellos y por supuesto muchas felicidades. Es la información de los espectáculos. Nosotros de aquí ya nos vamos prácticamente armando para irnos al Festival Pal Norte y por supuesto todo lo que ocurra dentro del festival, tanto hoy viernes como mañana sábado, lo tendremos aquí el próximo lunes. Mientras tanto, que tengan un excelente fin de semana. Hasta pronto. Gracias, Poncho, por esta información. Ahora nosotros vamos a pasar con nuestro compañero Rafa Martínez y los deportes. Buen día, Rafa. ¿Cómo estás? Bienvenido. Adelante con los deportes. ¿Qué tal, Nayeli? Gusto saludarte. Oye, pues el sorteo estaba programado para iniciar, hablamos del sorteo del Mundial, para que se iniciara a las 10 de la mañana, y sí, puntuales, iniciaron a las 10, pero no sabíamos que iba a haber un performance y toda una actividad previa a la realización del sorteo, y apenas ahorita está empezando todo el tema del sorteo, el acomodo de las selecciones en los diferentes bombos. Ahorita vamos a ahondar en detalles. Por lo pronto, bueno, pues platicar que los seleccionados mexicanos ya regresaron a la ciudad,
van a reportar con Tigres, con Rayados, el caso de Angulo, que no regresó de muy buen humor, Angulo que estuvo pues por ahí en el aeropuerto con algo de incomodidad ante la presencia de los compañeros de la prensa y estuvimos, por supuesto, tratando de tener reacciones con él, no pudo ser de esta manera. El que sí habló fue Luis Romo, el jugador de los Rayados del Monterrey, que se muestra contento por la clasificación del Tri al Mundial, pero en este caso Romo dice que no se siente con un lugar seguro porque sabe que su nivel futbolístico no es el óptimo hasta el momento, pero que trabajará fuertemente en estos meses para seguir en la confianza de Gerardo Martín. Sí, yo creo que nos tenemos que preparar para cualquiera y hacer una gran preparación, que tenemos que elevar mucho nivel y hacer un buen mundial. ¿No afectaría que se vaya el Tata y regrese otro técnico para enfrentar un proceso a la vuelta de la Copa del Mundo? Lo ideal es que el Tata siga en el proceso, la verdad que es un gran entrenador y contamos con él y él con nosotros, entonces hay que respaldarlo al 100%. ¿Particularmente ustedes en Qatar a finales del año? Voy a pelear por ello, es un objetivo que tengo y lo voy a luchar a muerte. Sí, ahora hay que cerrar la liga de la mejor manera y cumplir todos los objetivos que tenemos planteados. No, me va a ayudar lo que yo adentro de la cancha, aunque no haya hecho las cosas de la mejor manera ahora. Yo creo que las tengo que retomar y eso me va a ayudar para llegar a un buen día. Ahí las palabras del jugador de los Rayados del Monterrey, Luis Romo. Y bueno, pues también ya pasando la fecha FIFA, pues se viene la jornada número 12 con mucha actividad, la verdad, para los equipos. Y aquí los encuentros el día de hoy, no habrá actividad, pero sí estarán los encuentros del sábado y el domingo. El día de hoy solamente el partido entre Atlético San Luis y Mazatlán. Para el sábado los partidos entre Cruz Azul y Atlas, Necaxa contra América, Bravos de Juárez contra Pumas, y bueno, después para el domingo Toluca contra Querétaro, León contra el equipo de los Gallos, dentro de los encuentros que se estarían celebrando. Ojo, el duelo de Tigres no es en sábado, para que no vaya a llegar al estadio el sábado, será hasta el próximo domingo. Santos contra Pachuca y Tigres frente a los Cholos de Tijuana. Y bueno, pues también en temas de selección nacional, Gerardo el Tata Martino volvió a ser operado del ojo derecho, que le ha causado problemas, y el Tata, bueno, no ha podido viajar con selección cuando juegan de visitantes porque no puede subirse a un avión por la presión y la problema que trae en la retina del ojo derecho. Fue intervenido por tercera vez el día de ayer, ya esperando que todo marche en perfectas condiciones para que pueda estar con el Tri en Qatar en el próximo mes de noviembre y diciembre. Y ya que estamos hablando de la selección y del Mundial de Qatar, bueno, ya arrancó todo lo acontecido con el sorteo, ya en estos momentos están sacando las pelotitas de los bombos, pero antes de esto hubo un protocolo previo, cantantes estuvieron en el escenario y también, por supuesto, se presentó la mascota que va a estar siendo la figura de este Mundial de Qatar, y una gran controversia que ha causado en redes sociales, porque preguntan que si no es Gasparín, que si no se inspiraron en Gasparín para esta mascota, que pues es un turbante, ¿no? Es la forma de un turbante, pero lo hicieron ahí animado y demás, y esta será la mascota que lleva por nombre la EF, así se llama esta mascota que estará representando como imagen el Mundial de Qatar 2022. Y bueno, pues así están las cosas, esto fue lo que sucedió previo, llegaron la delegación mexicana, ahí vemos a Hierro y a Torrado como representantes del Tri, aficionados como Carmelo, que sigue a la selección a cada rincón donde se presentan, y bueno, este es el escenario magnífico, ideal, espectacular, con todo lo que conlleva un evento que se realiza cada 4 años, el balón de fondo, ahí también la cuestión de los artistas invitados que amenizaron previo al sorteo, donde ya en estos momentos se está realizando el sorteo. Inglaterra ya fue parte de este sorteo y quedó en el grupo B. Quien estuvo ya como encargado de abrir el sorteo fue el técnico campeón del mundo de la selección de Francia, Didier Deschamps, quien estuvo ya presente ahí. Los bombos quedaron así, de esta manera como lo estamos viendo en pantalla. México quedó en el bombo número 2 y bueno, más adelante ya se estará dando el acomodo. Obviamente esperemos que México tenga un grupo a modo donde podría estar ahí Qatar dentro del grupo de México, que Qatar es la selección más débil dentro del bombo 1, que son las cabezas de serie por ser el anfitrión. Entonces, pues espera que pueda estar de esta manera. ¿Cómo va hasta el momento? En el grupo A queda Qatar, en el grupo B queda Inglaterra, en el grupo C Argentina, Francia ya quedó sembrado en el grupo D, España en el grupo E, Bélgica en el grupo F, Brasil en el G y Portugal en el H. Ya fueron acomodadas
las cabezas de serie en este momento. Falta ver el acomodo ya del bombo 2, bombo 3 y bombo 4, que se irán sacando conforme avancen los minutos para acomodarlos en estos grupos del A al grupo H, cómo se estarían acomodando. Es lo que está sucediendo, Nayeli, hasta el momento allá en Qatar con el sorteo del Mundial. Ojalá que México tenga un grupo cómodo, pero pues si no es así, pues que vengan las selecciones potencia, que vengan todas esas campeonas del mundo y que México, si va a ser el ridículo, pues que lo hagan grande, y si va a hacer historia y va a pasar a ser uno de los mejores mundiales, pues que lo haga también ganándoles a potencias mundiales. Así que pues en el corto, en el espacio de deportes del corto, ya tendremos más avanzado el sorteo para ver si ya salió la esferita de México y ver en qué grupo queda colocado. Por el momento apenas va empezando, una hora de retraso de las 10 a las 11, que fue todo un performance y protocolos y demás, y apenas está empezando a realizar el sorteo. Eso, Rafa, muchas gracias. Me encanta tu entusiasmo del día de hoy, viernes. Muchas gracias por esta información deportiva. Gracias, viernes. Pues hay que tener entusiasmo. Es la celebración del sorteo del Mundial. Y bueno, pues ya también arranca la jornada número 12 y hay que estar bien preparados, como diría Ronaldinho. Esto no es seña, no vaya a pensar mal. Es la seña de Ronaldinho. Ya ve que le gusta hacer este tipo de señas. Es lo que tenemos en los deportes, Nayeli. Gracias, buen día. Buen día. Y nosotros continuamos con más información. Miren las siguientes imágenes impresionantes. Y es que el martes fue realmente una noche electrizante. Esto en Kansas, cuando un fotógrafo capturó un increíble relámpago ascendente en medio de una furiosa tormenta eléctrica. Taylor, quien grabó el video en cámara lenta en su teléfono, dijo que fue el relámpago más loco que jamás había capturado en cámara. El rayo fue un golpe ascendente poco común, donde el rayo parece comenzar en el suelo y viajar hacia la nube, a diferencia de los rayos tradicionales que parecen ir de la nube hacia el suelo. Y continuamos con esto, y es que la gente en todo Japón disfruta de la temporada de los cerezos en flor. Una semana después de que se levantaran las restricciones del COVID-19, lo que provoca temores de posibles nuevos brotes del virus. Los árboles están floreciendo también en muchas partes del país. El pico en Tokio fue el domingo, de acuerdo con la agencia meteorológica, lo que atrajo a mucha gente que en los 2 años anteriores había evitado participar en esta tradición nacional debido a la pandemia. En el parque Hidorigafuchi, también célebre Hanami, o lugar donde las flores cerca del Palacio Imperial salen, miles de personas contemplan los pétalos color de rosa, como ya estamos viendo en la imagen, rosa pálido, mientras paseaban bajo los árboles o desde brotes de remos en el foso del palacio. Mire, hoy es el Día Internacional de las Bromas. Esta celebración tiene su origen a partir de mediados del siglo XVI, cuando el monarca francés Carlos IX realizó el traslado de la fecha de festejo de Año Nuevo al primer día de enero. Vamos a ver el siguiente reporte. Cada 1 de abril se celebra el Día Internacional de las Bromas. Esta celebración tiene su origen a partir de mediados del siglo XVI, cuando el monarca francés Carlos IX realizó el traslado de la fecha de festejo de Año Nuevo al primer día de enero. Sin embargo, aunque ya se había instaurado esta medida, en muchas regiones de Francia, como en las colonias protestantes estadounidenses, tardaron en enterarse de este cambio y seguían realizando el Año Nuevo en su antigua fecha de celebración, desde el 25 de marzo hasta el 1 de abril. Por eso es que años más tarde, los estadounidenses decidieron establecer el 1 de abril como un día para realizar y gastar bromas a las personas de forma que caigan como inocentes o crédulos. El Día de las Bromas de Abril se ha vuelto una festividad de travesuras cibernéticas. Tal es el caso que incluso algunas de las empresas más reconocidas a nivel internacional han gastado bromas a sus clientes. Si quieres participar en este festejo, te recomendamos no gastar bromas pesadas y tener en cuenta que el objetivo es solamente divertirse. Para CiberTV, Daniel Rodríguez.
Bueno, ya son las 11 de la mañana en punto. Ya a esta hora queremos agradecerle a todas las personas que nos están sintonizando, como lo son Alejandro Rosas, Alfonso Martínez Martínez, Eric Hinojosa, saludos para ellos. No les habíamos mandado saludos. Y también le recordamos nuestro WhatsApp. También usted puede estar en comunicación directa con nosotros ahí, escribirnos cualquier reporte, anomalía que esté pasando en el área metropolitana. No sin antes también recordarles que hoy es viernes de quincena, es inicio de mes, que si va a salir de casa, tome el tiempo necesario para evitar contratiempos hacia su destino. Nosotros nos despedimos, sin antes también recordarle que siga viendo la programación de Ciber TV Noticias Monterrey. Nos vamos con esta imagen precisamente totalmente en vivo desde la Avenida Constitución, esto en el municipio de Monterrey. Muy buenos días.